Worship is about promise. La adoración se trata de promesa. Worship is I decided to love you because you loved me first. Adoración se trata de yo decido amarte porque tú me amaste primero. The whole world. Todo el mundo. Needs to know. Todo el mundo necesita saber. The Jewish Messiah. Que el judío, el Mesías judío. Came for salvation. Vino para salvación. For Israel. Para Israel. And all the nations. Y para todas las naciones. Yo le dije, guíame, Señor. But I asked forgiveness first. Pero primeramente le pedí perdón. And the Holy Spirit guided me. Y el Espíritu Santo me dirigió. I passed a mall. Pasé un mall. Pay attention. A mall. Pasé un mall. Presten atención. Then I passed an avenue with a lot of traffic. Luego pasé una avenida con mucho tráfico. And there is coming another mall. Y luego venía otro mall. And in the mall, the Holy Spirit said to me, there. Y en el mall el Espíritu Santo me dijo, ahí. And entered the supermarket. Entré al supermercado. And Paul was in the, one of the cashiers. Y Paul Paul estaba sentado en una de las cajeras. And I was shaking, pale. Y yo estaba pálido y temblando. But rebuked by the Lord. Pero reprendido por el Señor. Cierra sus ojos. Close your eyes. Y los ojos. No hemos leído el versículo todavía. But you're gonna open it again because we haven't read the verse. Dar tiempo para que usted recapacite. I want to give you time so you will meditate. Lord good. Es el Señor bueno. Es el Señor bueno, ¿no verdad? Es el Señor Walter. Es el Lord good. Los que deciden abro la puerta por completo, cosa que yo venga el domingo por revelación con unos baldes de aceite. Here we can open the heart so I can come with buckets of oil and I will. Perdón al Señor. Ask forgiveness to the Lord. Porque por esa dureza, because of the horror, no hemos crecido. Because of that rebellion, we haven't grown en nuestras vidas. In our spiritual lives. Por eso estamos acá. That's why we are stuck. Y en tu vida estás con problemas. And in your personal life, you are with problems. It's in your way. Es la tu manera. Y todavía luces como un bebé. And you still look like a baby. En las cosas del Señor. In the things of the Lord. Y estás grandote, comidote, gordote. You're already bebé. Fat. You have grown. But you... Mire, Hebreo, ese que era lo que le iba a leer. Con eso open terminamos. Your Bible in Hebrew chapter 5 verse 13, and with that we'll finish. Tú quieres, ¿verdad, hermano? Tú vas a crecer. You wanna grow, right, brother? You're gonna grow. ¿Verdad? Qué lindo que desde esta edad cojas esta enseñanza. Good yo quiera enseñanza a tu edad. ¿Qué edad tienes? 17. Yo la recibí 10 años después. Recién me I received this teaching 10 years later. I wish I received this teaching when I was your age. For anyone, verse 13. For anyone who partakes only of milk. Is an skill in the word of righteousness, for he's a babe. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en palabra de justicia, porque es niño. Hay cristianos que no pasan de Juan 3:16. There are Christians that they don't go over, they only got to John 13:3:16. Y solamente decir Dios es amor. And all they know to say is God is love. No me digas nada. Don't tell me anything else. Dios es amor. God is love. Y se quedan como bebés toda su vida. And they stay in that level of being a child all their no lives. Conocen los reinos de la victoria. They don't know the kingdoms of victory. Pero mira para los que tienen abierta la puerta del corazón. But look for the ones that have the doors open to. Lo que pasa en el 14, Alejandro. Mira esta belleza. Look what happened in verse 14, Alejandro. But solid food belongs to those who are full of action. That is those who by reason of use have their senses exercised to discern good and evil. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. You know how
You could exercise your senses. ¿Usted sabe cómo puede ejercitar sus sentidos para poder discernir el bien y el mal? Being anointed. Siendo ungido. Being anointed. Siendo ungido. Remember that I said at the beginning that they rub. Recuérdense que dije al comienzo que frotan. Frotan y es con intensidad, le frotan a la oveja. They do it with intensity in the head of the sheep. De oil. Del aceite. Jesús quiere hacerlo eso con usted todos los días. Jesus wants to do it with your life every day. Every morning. Todas las mañanas. So cuando tú salgas, you could have discernment. Usted puede tener discernimiento. You could see, oh, this man is not for me. Y usted puede tener discernimiento y diga, no, este hombre no es para mí. What he wants from me is anything else but not the Lord Jesus Christ in my life. Quieres todo lo demás menos el Señor Jesucristo en su vida. Then you have discernment. Ahí es cuando usted tiene discernimiento. And you say no. Y usted dice no. I need to stop hanging out with the wrong crowd. Yo necesito parar de estar con el grupo de gente que no equivocada. I need to walk with wise people. Yo necesito empezar a caminar con un pueblo sabio. Time. Una. I asked somebody who is an evangelist. Yo le pregunté a alguien que es un evangelista. How I could increase the anointing in my life? ¿Cómo yo puedo incrementar la unción en mi vida? Le pregunté. And he answered me and he said. Y él me respondió y me dijo. Walk with people who are anointed. Camina con personas que están ungidas. Don't walk with the stubborn people. No camines con personas que son tercas. And through that rubbing, y a través de ese tiempo de que frotar, frotar, your senses, sus sentidos, begins to discern, empiezan a discernir, and you begin to see things that you never saw before. Y usted empieza a ver cosas que nunca anteriormente las vio. You begin to discern where the enemy wants to attack you. Y usted empieza a discernir por dónde es que el enemigo lo quiere atacar. And you begin to discern what you need to improve in your life. Y usted empieza a discernir qué es lo que necesita mejorar en su propia vida. Pero regresando al comienzo, everything begins, todo comienza with a heart, con un corazón of a sheep, de oveja. And before you close your Bible, y antes de que usted cierre su Biblia, let's read all of us again, vamos a leerlos todos nuevamente juntos. Psalm 141, verse 5. Salmo 141, versículo 5. ¿Cuántos están felices esta noche? Qué lindo. A veces peleamos, armamos unas fórmulas para recibir la unción. Sometimes we make some formulas to receive the anointing. El corazón abierto a la corrección de Dios. Alejandro, is the heart open for the correction of the Lord? Never be a believer. Nunca se convierte en un creyente. That you receive an instruction from your pastor. Que usted recibe una instrucción de su pastor. And you do this. Ah, oh, yes. Y usted diga, oh, yes, sí, yes, sí, sí, sí. And never do anything. Y nunca hace nada al respecto. You are a scoffer. Usted es un necio, escarnecedor, necio. Because if we believe, porque si creemos, that this is the word of God, que esta es la palabra de Dios, and this is the voice of God, y esta es la voz de Dios. ¿Cuántos creen que esta es la voz de Dios? That means, eso significa that I need to obey, que necesitamos obedecer. People, es eso correcto, pueblo. And be submitted to, y se someta, es sumiso. You may stand up. Están felices. We had a beautiful time of Purim. Tuvimos un tiempo precioso de Purim. Two sessions of deliverance. Celebramos con dos secciones de liberación. And not only that, then the Lord sent us to Dominican Republic. No tan solo eso, el Señor nos envió a la República Dominicana. Out of in favor of the continent. Hicimos mucha guerra espiritual a favor del continente. Identity one had begun. Identidad uno ha empezado. Aleluya. Aleluya. But pero it's very important for all of you, es muy importante para todos ustedes, to know deeply what is identity one, saber profundamente lo que es identidad uno.
So pray that we could be able to instruct all of you. Ore para poder instruirlos a todos ustedes. So we could be on the same page. Para poder estar todos en la misma página. And not all, only that, but you could worship the Lord. Y no tan solo eso, pero usted también adora al Señor. According to how the Lord guide you. De acuerdo a cómo el Señor te guíe. With offerings for Him in Identity One. Con ofrendas para el Señor para Identidad Uno. Full and glorious trip. Fue un tiempo, un viaje glorioso y precioso. But tonight, esta noche, has been a glorious night. Ha sido una noche gloriosa. Because tonight there have been more than deliverance. Porque esta noche ha habido más que liberación. There have been understanding and wisdom. Ha habido sabiduría y entendimiento. For you to receive the anointing. Para poder usted recibir la unción. So close your eyes and lift up your hands. Levante sus manos y cierre sus ojos. And I invite you to repeat with me. Y repita conmigo. Dear Lord Jesus. Querido Señor Jesús. My sins, perdona mi pecado. Yo renuncio esta noche to have a heart of a goat. A tener un corazón de chivo. No more. No. Ahora yo le invito a que saque ese corazón de chivo. And de I invite you to take out hágase una operación of al nombre de eso. Dígale. Make a surgery. But while you are taking out that, mientras usted saca ese corazón vaya de chivo, sacando. Begin to take it out. Take el chivo de usted. The goat from you. Señor, arranco. Father, I take out el amor a hombres impuros. The love to unholy men. Arranco el amor al sexo ilícito. I take out the love to illegal sex, sexual immorality. Arranco. I take out la rebeldía. The rebellion. Arranco el no escuchar la instrucción del liderazgo. I take out and not listening to the instruction of the leadership. I take out uprooted. Yo arranco de raíz, right now, saco de raíz. Ahora mismo. When I play games with the instruction of God in my life. Cuando jugué juegos con las instrucciones de Dios en mi vida. I'm uprooted right now. Yo lo arranco ahora mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I decided tonight. Yo decido esta noche. Abrir mi corazón. To the rebuke of the word. A la reprensión de la palabra. Because I want to be anointed. Porque quiero ser ungido. Dilo alto. Say it out loud. Si lo crees, dilo alto. Say it out loud. If you believe, say it out loud. Esta noche I open abro my heart mi corazón to the rebuke a la reprensión of the word of God de la palabra de Dios to receive para recibir a heart of a sheep. Un corazón de oveja. I want to be anointed, Lord. Quiero ser ungido, Señor. Dilo alto. Say it out loud. I want to be anointed. Quiero ser ungido. I want to be quiero anointed. Ser ungido. Pelea tu guerra ahí. Pelea tu guerra, dile. Pelea, fight your battle there. Patea, I pelea su want batalla. To be anointed. Levanta tus manos al cielo. Lift up your hands to heaven. Y dilo. Quiero ser ungido. I want to be anointed. Anoint me. Señor, I repent. Yo me arrepiento. I repent. Sí, yo me arrepiento. Que te escuche el cielo. I repent. In the name of Jesus. I repent. Name of Jesus. En el nombre de Jesús. I renounce. Yo renuncio. No more. No más. I want my senses. Yo quiero mis sentidos. To be full with the anointing. Con la unción of the Holy Spirit. Del Espíritu Santo. I know that tonight we have persons here. Yo sé que esta noche tenemos personas aquí. That still you are loving the worldly music. Y usted todavía le gusta la música del mundo. And still you are loving what is worldly. Y usted todavía ama las cosas, lo que es mundano, lo que es el. The only thing that's going to help you. Que te va a ayudar. To be free from that. Para ser libre de eso. Is the anointing of the Holy Spirit. Es la unción del Espíritu Santo. So repent. Arrepiéntase. Open your heart. Abra su corazón. And follow the instruction. Siga la instrucción. Because if you don't follow the instruction, porque si usted no sigue la instrucción, there is coming a moment, va a venir un momento, that is too late, que va a ser muy tarde. I repeat, yo repito, too late, va a ser muy tarde. Don't with instruction, no juegue juegos con la instrucción. You hear me? ¿Usted me escucha? Then it's gonna be too late. Ahí es cuando va a ser muy tarde. I have been sometimes in front of brothers and sisters in the bed of a hospital. Yo he estado a veces sentado en la cama de un hospital de hermanos y hermanas. I try to do everything that I want, but yo trato de hacerlo, it's too late. Yo trato de hacer todo lo que yo quiero, pero realmente es demasiado tarde. Because the Lord already took a decision. Porque el Señor ya ha tomado una decisión. And never fail this. Y esto nunca falla. The Lord has sent to that person prof. El Señor envió a esa persona profeta. People knocking the door. Personas tocándole la puerta. Asking
resource he has sent me. Como último recurso el Señor me envía finalmente. And I have been able to speak loud to them. Y he podido hablarles en voz alta a ellos. But still that in my loud voice they don't accept. Y aún con mi voz alta esas personas todavía no la aceptan. Then it's coming a moment that it's too late. Y ahí viene un momento cuando ya es demasiado tarde. Late and late. El tarde es tarde. And it's painful. Y es doloroso. Because I'm in that bed with the person. Porque estoy en los pies de esa cama de esa persona en el hospital. All the relatives crying. Con todos los parientes llorando. Inviting evangelists and prophets to declare healing. Inviten evangelistas, profetas. To declare healing. Para declarar sanidad. And the Lord's talking to me. Y el Señor en ese momento me está hablando. Say, it's late. Y el Señor me dice, ya es tarde. I'm taking this person home. Yo me voy a llevar a esta persona. It's over. Se acabó. And I don't have. And I don't give you permission to say anything. Y no te doy permiso ni siquiera de decir nada. With tears. Con lágrimas. One time in the evening, the Lord called me. Una vez el Señor me llamó. Go to the hospital. El Señor me dijo, ve al hospital. And say hi to that sister. Y vete a saludar a ese hermano. Why, Lord? Y me dijo, ¿por qué, Señor? I'm taking her home. Me dijo, vete a despedirte a esa hermana. Y le digo, ¿por qué, Señor? Porque me la estoy llevando. Me dice, she's disobedient. Ella es desobediente. Three days. Pasaron tres días. She went home. El Señor se la llevó a casa. Our Lord is a good Lord. Amen. Señor es un Señor bueno. Wants to give fruits. Todos quieren dar frutos. I love the Lord. You don't have anything to fear. Usted no tiene nada que temer. If you have a heart of a sheep. Si usted tiene un corazón de oveja. Amen. So I'm going to invite the ones who have heart of a sheep. Voy a invitar a aquellos que tienen corazón de oveja. To sing together with us. Para cantar juntos con nosotros. This song about the name of Jesus. Esta canción del nombre de Jesús. Then I declare over you. Yo luego declaro sobre su vida. Blessings in the name of Jesus. Bendiciones en el nombre de Jesús. Blessings in your family. Bendiciones sobre su familia. Blessings in your finances. Bendiciones sobre sus finanzas. Blessings in your life. Bendiciones sobre su vida. Así te dice el Señor. Walk with people who love holiness. Camina con personas que aman la santidad. And learn to cut. Y aprende a cortar. Soul ties. Ataduras almáticas. With the wrong crowd. Con las personas equivocadas. That says the Lord. Así te dice el Señor. Levanta sus manitos al cielo. Lift up your hands to heaven. Aleluya. Aleluya. Cuando pienso en tu amor. Puedo hacer más. Queremos escuchar buscarme y adorar. Y cuando pienso en lo que has sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me puedo conformar. Amado y quiero más. Probado y quiero más. El mensaje, this message of tonight, el mensaje de esta noche, is for everybody. Es para todos nosotros. All of us here. Todos nosotros aquí. And get hold of it. Agárrese de ese mensaje. Because the devil is a liar. Porque el diablo es un mentiroso. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. And he loves to take control of your heart. Y él le encanta tomar control de tu corazón. De su corazón. Don't fear. No tema. And give your heart to the Lord. Dale su corazón al Señor. Give your heart to the Lord. Dele su corazón al Señor. Get out of fear. Salga del temor. No, verdad, hermanos. A veces tememos, ¿no, verdad? ¿Cómo estamos los adoradores? Vamos a abrir la puerta del corazón, ¿no, verdad? Vamos a abrir la puerta del corazón. Qué lindo, este servicio ha sido precioso. This message has, this service has been precious. Aleluya. Cántele a su Señor. Sing it to the Lord. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me
he probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia. Está recibiendo, vamos. Quiero enamorarme más de ti, vamos a decírselo. Enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Sea para ti como un perfume a tus pies. El Espíritu Santo pone en mi corazón a hacer una pregunta esta noche. The Holy Spirit is putting in my heart to ask a question tonight. Siga de fondo. Raise the hands the ones who still have worldly music in your car. Levanten la mano a aquellas personas que todavía tienen música del mundo en su vehículo. Gracias por tu honestidad. Thank you for your honesty. Thank you for your honesty. Worldly música del mundo. Levántala bien, hija. Lift up your hands. Levántela. Lift up your hands. Allá, levántela. Lift up your hands. Tu honestidad. Thank you for your honesty. Levanta tus manitos, cierra tus ojos y repite conmigo. Lift ¿estás up dispuesto your a arrepentirte? If you want to repent. Repite ahí donde estás, Señor Jesús. Repeat there where you are, dear Lord Jesus. Yo decido el día de hoy. I decide tonight. Recibir la corrección. To receive the correction. De tu palabra. Of your word. Tú quieres, Señor. You want, Lord. Llenarme de la pureza tuya. Fill me with your holiness, with your purity. Señor Jesús. Dear Lord Jesus. Acepto tu reprensión. I accept your rebuke. Ayúdame, Espíritu Santo. Help me, Holy Spirit. Porque voy a cambiar esto. Because I'm going to change that in my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Escúcheme. Listen. Las personas que alzaron la mano. The people that raised their hands. En esto Dios les va a bendecir. The Lord is really going to bless you. No negocie con el diablo. Don't deal with the devil. Don't flirt with the devil. Si es su carro solamente. If it's your own car, of course. Llegue a su casa. Escucha lo que le está diciendo, porque por algo el Espíritu Santo trajo esta pregunta. The Lord brought this in my heart. That's why you need to. Llegue a su carro esta noche. When you get you arrive to your house. Saque la música del mundo. Take out the worldly music from your car. Cómprese unos CDs cristianos. Buy yourself some Christian CDs. Y haga el cambio. And make the switch. Porque si usted está esperando, ay, no voy a esperar que yo sienta. If you say I'm gonna feel whenever I have to take it out, you're never gonna do it. Carne le va a decir no lo hagas. Your flesh is gonna tell you don't do it. Pero el espíritu, but the spirit, le va a decir hazlo. Is gonna tell you to do it. Entonces yo le animo, so I encourage a que usted reciba la corrección esta noche. That you will receive the correction. Saque la música del mundo. Take out the worldly de music su carro. From your car. Cuando vaya a su trabajo, whenever you go home, meta música de adoración. Play some worship music. Vaya adorando. Go to your vaya work bendiciendo el nombre del Señor. Go to your work, blessing vaya the name exaltando of the Lord. El nombre del Señor. Go exalting the name of the Lord. Estamos aquí o no estamos aquí por el Señor. Así que mire, usted ha levantado su mano. So if you have raised Dios your hands, le va a bendecir. The Lord is going to bless pero you. Sea obediente. But be obedient. Y elimine esa música. And get rid of that music. Llénese de música ungida. Fill yourself with anointed music. Compre CDs ungidos. Buy anointed CDs, Christian CDs. Si quiere CD ungido, hable con el hermano que le recomiende, el hermano el líder, el hermano Gustavo. If you want anointed que CD, le recomiende. Talk to Gustavo. He porque will hay música de Cristo. Because there is music that is supposed to be Christian. Que es peor que la del mundo. That is even worse than the one from the world. Tiene que buscar música. You need to look for anointed entonces music. Entonces usted va a entrar como cuando se limpian los oídos. So you're gonna be like when you're cleaning your
una limpieza de oído. Raise your hand if you ever clean your ears. Que le meten un flujo de agua. Or they throw a fluid in your ears. Usted necesita destaparlo. You need to unplug your ears. Ahora no lo. And now I don't want to scare you. Si esta noche usted está durmiendo, but if tonight you're listening, y comienza a sentir cosas en el oído, and you begin to feel things in your ear, es que el diablo ya escuchó que usted se va a deshacer de él. Is that the devil knows that you're gonna get rid of him? Entonces usted no se asuste. So don't be afraid. Usted solamente diga en el nombre de Jesús. All you have to say is in the name of Jesus. Sal de mis oídos. Get out of my ears. Yo voy a caminar en obediencia. I'm gonna walk in obedience. Y bote la música del mundo. And get rid of the worldly music. Y llénese de la música de Dios. And be filled with the music of God. How many say? Dicen amén.